Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Pablo Gilardini, sacerdote católico y autor de un ciclo de diálogos en el Tesoro de la Isla, que es esta productora, acerca de la doctrina social de la Iglesia. Pablo, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes Eugenio y a todas las personas que nos van a escuchar. Bien, vamos a continuar, si te parece, con el tema de la propiedad privada. Ya hicimos un diálogo y, como vos dijiste en aquella ocasión, hay más preguntas que respuestas en este tema, porque es un tema dinámico que históricamente ha cambiado en la forma, quizá no en la esencia, pero sí en las formas. Y por eso lo que quizá hace 50 años era actual, hoy parece poco actual, poco efectivo, ¿no? Así que, ¿cuáles son tus reflexiones acerca de esto, Pablo? Te escuchamos, cualquier cosa te doy, después te hago algunas preguntas, por favor. Sí, bien, siempre volvemos al origen a lo que es la doctrina social, en este caso, de la Iglesia Católica. Esto no es palabra de Dios, es decir, por eso, como Eugenio decía, hay cosas que van cambiando y no es que cambia la palabra, sino que se va adaptando a los tiempos. Por eso es tan importante que los creyentes o la gente que le interesa, todas las profesiones que le interesan, los sociólogos, los psicólogos, se involucren en esto, porque es interesante. Y en segundo lugar, que esto da mucho pie para la creatividad. Y no nos olvidemos que la doctrina parte de la importancia de la persona y que la persona tiene una relación con uno mismo, con los demás, con el mundo donde uno vive y con un ser o con algo trascendente. Entonces, cuando uno empieza, y después la doctrina, son un conjunto de principios. La propiedad privada es uno y esos principios se tienen que interpretar en conjunto, porque si no se pueden dar se pueden dar errores en la concepción, ¿no es cierto? Entonces, propiedad privada. Podríamos pensar una palabra sencilla cuando nosotros en la escuela nos enseñan a los pronombres posesivos, y decía la palabra mío, ¿no es cierto? Que esto es algo mío. Entonces, uno puede plantear, acá yo quería plantearte dos elementos y los vamos desarrollando a lo largo de esta charla, es cuántos puntos se desprenden del tema de la propiedad y propiedad privada. Porque uno a veces lo asocia a lo que es la tierra, lo cual es verdad, es la tierra, la casa, el cuerpo. El otro día poníamos el ejemplo de que un poco los que invocan el tema del aborto, sin entrar en este tema, dicen el cuerpo es mío. El tema de las ventas o de la ocupación de tierras, el tema de el mercado inmobiliario y los bienes. Entonces, todos son temas que surgen de la propiedad, ¿no? Otro tema interesante es, y que ya se puede como discutir, ¿no?, el origen de la propiedad. Porque acá los que son de las religiones, acá es medio también peligroso porque uno a veces pone argumentos religiosos que la otra persona te puede decir qué tiene que ver lo religioso con este tema de la propiedad privada. Pero vamos a dos ejemplos se han dado hasta por conflicto. En primer lugar, los monoteístas, cuando usan la imagen de Moisés, la historia de Moisés, él escapa de una tierra y el pueblo, y él busca lo que llama la tierra prometida, ¿no? Y entonces ahí hay un tema, y fíjate un conflicto que se está dando en nuestro país y en el mundo, es todo el tema de los mapuches. Los mapuches, por ejemplo, consideran que tienen esa tierra sagrada, se la han dado. Y te doy un ejemplo que es puntual ahora, que puede ser conflicto, mejor dicho, las guerras también tienen que ver con esto. La historia nuestra argentina, cuando nosotros nos independizamos de España, por un lado,
las colonias, es decir, nosotros conocemos de muchas colonias, cuando capaz que en la misma en Latinoamérica, en el Centroamérica, una colonia francesa, el tema de las Islas Malvinas, y hoy hay un problema puntual también en la zona de Hong Kong. ¿Por qué? Porque hay un China, dice, este mar es mío, por este mar no pasa nadie. Entonces, tiro todas estas ideas como para que la gente que nos está escuchando cobre dimensión de todo lo que despierta, de todo lo que dispara esta realidad, ¿no es cierto? Y que incluso también otro tema, que sea mío, no me da derechos absolutos, porque, por ejemplo, yo puedo tener mi casa y la tengo llena de basura, y el vecino se me puede quejar. Y entonces yo le podría responder, pero esta es mi casa. Esta es mi casa. Y te doy yo siempre cuando le explico a la gente o a los chicos, pongo ejemplo de la vida diaria, y es este ejemplo que lo vemos todos los días. La persona que barre la vereda y la basura la tira a la calle. Porque la calle, ¿de quién es? Y no es de nadie, o es de todos o no es de nadie. Y vos habías puesto la vez pasada lo que son los baños públicos, etcétera. Entonces, fíjate que esto despeja o dispara cientos de temas que hay que ir analizándolos, ¿no es cierto? Bien, bien, está clarísimo. Digamos que la propiedad privada es algo natural, según lo que vos decís. Estos pronombres mío y tuyo, nuestro, vuestro, pertenecen a la lengua por alguna razón, porque Exacto. expresan un hecho natural de la gran tradición de la humanidad. Siempre, en todas partes y en todos los pueblos, hubo alguna forma de propiedad. Puede ser privada, pero colectiva, privada del rey, que la reparte con sus caballeros, que la da, ¿no? O la propiedad de Dios, que Dios le da al pueblo de Israel una tierra, y en ese momento él considera que ella es suya porque fue recibida, o de los mapuches también, que es sagrada, ¿no? La herencia, digamos, ¿no? Como fuente de la propiedad, es la tierra de mis padres, ¿no? Y después todo está, porque la propiedad en realidad no es única, sino en muchas formas. De que haya propiedad privada, puede ser individual, colectiva, persona física, persona jurídica, hay sociedades anónimas, hay ONGs, hay estados, hay provincias, hay municipios, y todo de alguna manera está relacionado con una forma de propiedad claro, del Estado, ¿no? Porque en el fondo uno se tiene que plantear si, digamos, el que tiene la religión de base piensa en el origen del Génesis cuando Dios le dice cuiden y multipliquen, y cuiden la tierra, multipliquen los frutos. Sí. Y nos pone como en una tierra, es tierra común. Entonces vamos a suponer que uno no es creyente, y el otro día ponemos un ejemplo, somos 30 personas. Y bueno, nos tenemos que organizar, y hay miles, como vos decís, formas de organizarse. Claro. Que todas pueden, pero ahí después lo que va a surgir necesariamente es, no olvidemos que es organización de personas, no es un rebaño esto, no claro. es un cardumen de peces, las claro. personas nos tenemos que organizar, y ahí que empieza a surgir el tema de la ley, y las leyes y los reglamentos, y entonces, bueno, y después hay formas que han habido durante la humanidad que pueden ser mejores, peores, y lo que nosotros tenemos que pensar cuál es el mejor ahora. Hoy día claro. se está disputando quién es dueño del espacio. Sí, por eso, hace 2 meses salió la primera nave espacial tripulada por personas dice, bueno, yo a lo mejor soy parte, yo soy dueño, puedo hacer viajes a la luna, por ejemplo. Sí. Entonces, hoy la tarea nuestra, y acá viene un tema, el tema político, el político no partidario, porque la gente se desentiende, pero la política en el fondo es lo que tiene que orientar a la comunidad para que viva
en un ambiente. Entonces acá surge el tema de las viviendas, acá surge el tema del hacinamiento, acá vuelve a surgir el tema del mercado inmobiliario, sí. Surge otro tema de los que toman, por ejemplo, la venta de tierra, lo que llamamos tierras fiscales, y que sí. A veces por poder, por amiguismo, por corrupción, sí. Entonces vos tenés, y fijemos, vamos a otro tema muy, muy actual, todo lo que ya se llaman los bienes de las propiedades sí. Que tiene Lázaro Báez, o las propiedades que tenía el secretario de una presidenta que murió hace pocos días, lo han matado, y tenía 30 autos, 40 casas, 2 yates. Sí, sí. Y entonces el común de la gente, si esto no se coordina, no se ordena humanamente, claro. genera, por eso hasta uno puede penalmente, por eso las leyes también son importantes, penalmente vos podés llegar a ir, debería ir uno preso, ¿por qué? Porque yo hice una acción fraudulenta, claro. Y Lázaro Báez tenía, no sé, creo que mil no sé cuántas propiedades. Sí, muchas, y después sí. Hablamos de que hay gente que no tiene. Sí, después sí. Está otro tema interesante, que es el tema de la seguridad nacional. Sí. Yo quería recomendar a un gran historiador que está en estos tiempos, que es Eduardo Lázari. Porque sí. Cuando el otro día surgió el tema del 20 de junio, el Día de la Bandera, y el 9 de julio, sí. Él contaba cómo hicieron los próceres, Belgrano, etcétera, sí. Cuando tuvieron que tomar la decisión de la independencia, que no era solamente un cambio de bandera, etcétera. Ellos tuvieron que decir, bueno, este hombre cuenta que se reunieron en Tucumán, porque era acordémonos que en ese tiempo no era Argentina, era el Virreinato del Río de la Plata. Sí. Entonces se reúnen en Tucumán porque era la mitad del camino entre Chuquisaca, en Bolivia, lo que ahora es Bolivia, y Buenos Aires. Sí. Y tuvieron que poner un ejército para defender los límites. Entonces la propiedad privada, decimos, sí, es algo natural, hay que organizarlo, hay que ordenarlo. ¿Cómo aquí se ha organizado en forma de antes virreinatos, hoy de un país? Después sí, un sí, país sí. Se divide en provincias. Hay sistemas, por ejemplo, en Estados Unidos no es por provincias, son estados. Son distintas formas de organizar en el fondo los bienes comunes y sí. Los bienes individuales. Sí, perfecto. La verdad que lo que vos decís es conocido por todos, pero muchas veces nos falta como reflexionar sobre los principios y aplicarlos a la actualidad. La verdad que dejando sentada la propiedad privada como un derecho natural, lo que hoy se observa, por un lado, es la concentración de la propiedad en manos de pocos. Creo que ese es el gran problema del capitalismo, ¿no? Como el 5% de la población mundial posee el 95% de los bienes de la tierra, y el otro 95% se tiene que conformar con repartirse el 5% restante. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, acerca de la tierra, está claro que la gente necesita tener su lugar, su propiedad, y bueno, es un tema político, porque si no se arregla de una forma ordenada, legal, mediante, no sé, un acuerdo, un pacto social, nacional, entonces ocurren usurpaciones y este tipo de barrios sin higiene, etcétera, ¿no? Por eso hay que poner la cabeza en estos temas, que son temas difíciles. Claro, sí, y ahí te toco otro tema que vuelve a ser actual para los que les gusta un poco la historia general o incluso al deporte. Sí. En Cataluña, que se quiere, que uno antes lo miraba de lejos, viste, que Cataluña se quiere separar de España. Pero sí. Nosotros, con los conflictos que ahora se han dado, hemos escuchado en estos últimos días que la provincia de Mendoza sí. Se quiere. No, no es que se quiere, dice, bueno, si las cosas siguen así,
hace como una amenaza que nos queremos separar de Argentina porque Mendoza posee todos los bienes, porque acá los bienes no es solamente la tierra, porque vos podés tener un desierto de miles de kilómetros y no te sirve de nada, claro, ¿no? Sí, pero sí. Por ejemplo, hay países chicos sí. físicamente, pero que a lo mejor tienen petróleo y son más ricos que Argentina, que es 10 veces más grande, por ejemplo. Sí, sí, Entonces, sí, entiendo, sí, sí. Acá se ha dado otro problema con este tema de la propiedad. ¿Dónde está el límite de lo que es mío, lo que es tuyo? Por eso cuando uno escucha, son rutas nacionales. Esta palabra no fueron puestas así porque sí. Entonces, el derecho a la circulación. Y lo que ha pasado también es esto. Por la interpretación, por la mala o buena, o por las circunstancias, intendentes han cerrado el paso de camiones, etcétera, de la circulación, cierran fronteras. Entonces hay gente creo que lo habíamos puesto este ejemplo, que habla de Trump como que iba a hacer un muro con México, y nosotros sí. Estamos haciendo muros también y no lo sí, queremos claro. Reconocer. Sí, bueno, la cuarentena es una circunstancia especial. La pandemia, hay que distinguir, la pandemia es una cosa, la cuarentena es la forma que yo elijo, llámese cuarentena o como ahora son 120 días, son la forma que yo elijo que la pandemia no me gane y yo vencer al virus o a esta enfermedad. Entonces es muy importante distinguirlo porque algunos lo confunden eso. Esto que decís de Mendoza, que hoy me parece a mí que no es real, digamos, ¿no? Es más bien algo relacionado con, no sé, con el marketing, no sé cómo decirlo, sí, con la propaganda. Sí, sí, pero, sin embargo, en el fondo hay una realidad, que es la de que la realidad de las provincias, que en la Argentina debería ser una federación, donde las provincias gozan de prosperidad propia y no tienen que depender de la nación ni del signo político del gobierno, ¿no? Porque es sabido que en Argentina, vos mencionaste el caso de los casos de Lázaro Báez, etcétera, si en Argentina la corrupción política es muy grande y se manifiesta por todos lados. Entonces, el problema es que mientras no haya libertad económica de las provincias y en parte de los municipios, las provincias van a seguir dependiendo de la nación, ¿no? Eso obviamente no estamos hablando de propiedad privada, porque es propiedad pública, ¿no? Es propiedad del Estado, pero también es una forma de propiedad y de división de las cosas, ¿no? Por eso, justamente, uno empieza a hablar de un tema de la propiedad privada, de los bienes, del progreso, del desarrollo, y enseguida sale el tema a otro, que es el tema de la ley. Y al hablar de la ley, tenemos que hablar de la justicia. Y al hablar de la justicia, también estamos hablando de los que gobiernan, de la clase política, que son los que, por fuego artificial, por pelea personal, pero fíjate otro caso que se está dando, la pelea de que todo también tiene que ver con el desarrollo, que ahora vamos a tocar un poco ese tema, pero Mendoza se encuentra hoy en una situación de litigio, como lo hemos tenido con Chile, como se han dado peleas y guerras entre Paraguay y la famosa Triple Alianza, pero hoy Mendoza se encuentra con tres provincias con un conflicto por el tema de una construcción del agua. Claro. El Nihuil. Y mirá vos, lo quiero también poner como ejemplo porque después al final creo que tenemos que sí apuntar un tema de la educación, porque en el fondo todo esto es educación. A mí me gusta, creo que a vos y a muchos, la serie del Zorro. La serie del Zorro tiene muchas enseñanzas que yo no sé si hemos sido inteligentes, incluso los docentes y los padres de los papás y los adultos, de hacer ver los valores que hay en esa serie, ¿no? Y yo me acuerdo, hay una serie
surge el problema de la sequía. Entonces, el agua estaba en pozos y el terreno lo tenía un hombre. Entonces, el vecino va con la carreta y con los carros y con las con los tanques a buscar agua, y entonces le disparan y le rompen los barriles porque dice: no te metas en nuestra propiedad. Claro. Y a este hombre después se le incendia el quincho, el rancho. Y entonces se da la polémica porque dice: si yo hubiese tenido agua, mi rancho, mis bienes, no los perdía. Y entonces se da otra polémica. Es muy interesante, porque esto, acá hay vidas en el fondo. Claro, porque el pozo estaba en la propiedad privada de uno de ellos, privada. Pero el agua, obviamente, desde el sentido común, le pertenece a todos. En principio, claro. Claro, pero para llegar a esa agua hay que pasar por la propiedad de una persona que puede impedir acercarse al pozo. Ahí está el conflicto. Claro. Bueno, a ver, realmente en la Constitución se dice que el hombre es libre mientras no destruya, no hiera la propiedad de otra persona, ¿no? O sea, siempre hay un límite. Claro. Me refiero que hay principios generales de la ley. Pero, bueno, sí, obviamente uno de esos principios generales es el bien común, ¿no? O sea, claro, uno no puede ejercer el dominio de la propiedad privada suya en forma absoluta. Si no hay Sí, no sé. Sí, no, perfecto, pero ahí, por eso, cada vez, nosotros siempre ponemos un principio, pero esos principios, cuando se van aplicando a la vida concreta, evidente que más difícil se hace, porque ya no estás hablando, el sol es mío, el sol, la luna, cuando ya empezás a tocar, porque un tema puntual es este, los bienes nacionales, por eso acá es muy importante también el sentido de patria, qué patria queremos, porque puede ser que los políticos y los que nosotros a lo mejor no nos perjudicamos tanto, pero los hijos nuestros o nuestros sobrinos o nietos o las futuras generaciones se van a perjudicar por lo que nosotros hoy hicimos mal. Claro. Por ejemplo, se puede vender un lago, el tema del sur, la Patagonia. Yo puedo un día, porque tengo plata, comprar el lago, los siete lagos. Es decir, se van dando un montón de conflictos. Por eso acá lo importante es, fíjate a dónde vamos, ¿no? Que me parece abstracto, pero es la realidad. Qué amor a la patria, al mundo si quiere uno, pero qué amor a la patria uno tiene, porque... Y acá el que... Mira, yo te voy a contar una experiencia que creo que a muchos les puede servir. Yo tuve una formación en un lugar muy buena, pero... ¿Viste cuando se ponen cartelitos? Por ejemplo, que Alberdi era liberal, sí, y Sarmiento era liberal. Y entonces yo siempre le estuve como una cierta... No rechazo. Pero sin idea. Rechazo, sí. Pero si vos lees... Mirá, hay tres libros que yo los he ojeado... Estos sí los he leído, pero dos de Alberdi. Gobernar es poblar. Sí. Gobernar es poblar. Sí. Segundo, Las bases de Alberdi. Y tercero, hay un libro que muy pocos lo conocen, yo lo descubrí por este historiador, se llama Argerópolis, donde Sarmiento, fíjate la visión que tenía en el año 1800 y pico, él proponía hacer la capital, él quería hacer una gran nación entre Argentina, Paraguay y Uruguay, y hacer en la capital en la isla Martín García. Y es un libro de unas ciento y pico de páginas que después, lógicamente, habrá cosas que no podrá coincidir o no, pero voy a este tema. Si no hay una visión del político, del que ordena, del que organiza, claro, digamos, del padre de familia, que no solamente mira el día de mañana, sino el futuro, entonces es muy interesante porque la piedra que uno coloca mal hoy... Y volviendo un poco a la propiedad privada, hay que tratar de descubrir, se pueden dar riesgos, por supuesto, pero también cuántos bienes genera el tener mi casa, el tener mi terreno. Muchísimos. Exacto. Muchísimos. O sea, mirándolo, porque si no, siempre se mira como algo egoísta.
en mi casa. Sí, no, sí, bueno, sí, sí, en mi casa, pero justamente es fruto de la tierra, del trabajo humano. Y sí, yo me sí, logré, sí, sí. Y es un orgullo porque acá después vienen mis hijos, y cuando uno quiere, porque también es, todo esto genera un espíritu de desarrollo, todo lo contrario a aquel que dice, bueno, yo tengo acá mi tierra, que acá eso es lo que hemos recibido mucho como, para mí, como una buena, un gran valor, los inmigrantes. Nosotros sí, a veces no nos dimos cuenta, porque al vivir acá y la tierra tan grande, el italiano, por eso el italiano, el portugués, el español, sí, generalmente en el fondo de su terreno siempre tenía su quinta. Una huerta, tenía claro. La huerta donde sí, tenía... Sí. Y entonces la propiedad privada no es síntoma, señal de egoísmo, de avaricia, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Acá hay en... Mejor dicho... Incentiva todo lo contrario. Después todo que haya egoístas, bueno. Sí, sí. Sí, pero es un. Yo creo que vos lo mencionaste la vez pasada, pero que una deuda nuestra como argentinos es hacer darle la posibilidad a las familias de que tengan su propiedad, su tierra, que puedan tener su huerta, su casa, sobre todo en un país con tanta extensión, ¿no? Solamente falta querer y organizarnos, digamos, la decisión política. Pero cuando la gente, la mitad de la gente, vive alquilando durante años, pudiendo usar ese dinero para pagar la cuota de su terreno o de la construcción de su vivienda, me parece a mí que es absurdo, ¿no? Y después cuando hay tantas villas, tantos asentamientos, realmente ordenar eso y darle a la gente la posibilidad de no regalarle la tierra, pero sí con darle facilidades para que la haga suya dignamente, aunque sea durante 20 años, ¿no? Como sucede en muchos países, es extraordinario, porque realmente es una necesidad tener un hogar, y no solamente en términos afectivos, sino en términos materiales, ¿no? Porque el hombre es una unidad, ¿no? Entonces uno se siente seguro en su castillo, como no es su fortaleza, su casa es tu fortaleza, tu refugio. Sí, ahí, pero ahí como me te gustaría. Pueden desalojar, o si no pagas el alquiler, esa sensación de seguridad desaparece. Me parece a mí que es tremendo, sí, ¿no? Ahí quería, apoyando lo que vos decís, como una idea que hay que... Volvemos a lo mismo, acá no es que está la palabra ahí que dice hay que hacer tal o cual cosa, pero evidente, tampoco uno se puede hacer el tonto, no puede estar esperando, evidente, acá tienen que los responsables de las políticas públicas, cómo han permitido, por ejemplo, que surjan una villa 1, 11, 14, que ahí hay un tema político interesante, pero mejor no nos vamos a meter, pero acá hay mucha connivencia, y quiero recomendar a una entidad como idea para el trabajo, ¿no? Se llama Tejido Urbano, y hay un hombre que es urbanista, se llama Pablo Roviralta, y él más bien tiene videos muy interesantes para, hoy se usa la palabra esta, visibilizar la problemática. Claro. Porque no solamente es cuestión de la tierra, porque, por ejemplo, Capital Federal tiene grandes problemas de los inquilinos, de las tomas de tierra, de los inquilinatos, de estos lugares donde se viene gente, y no es fácil de... Y otro, antes tocamos un tema que también lo tiene que regular el Estado. Y pongamos dos ejemplos. Hoy es muy común encontrarse los famosos desarrolladores. Bueno, desarrollos inmobiliarios, donde el metro cuadrado, $1,200, por sí, ejemplo. Sí, los barrios privados, tipo los grandes... Los country, o Nordelta, por ejemplo, ¿no? Las grandes... Sí, no, estas. Pero eso también es interesante. Bien, no lo habíamos... Es muy interesante, pero... y muy lindo, no hay que negarlo. Sí. Porque la gente tiene derecho a vivir bien si tiene la posibilidad de tener una casa en un claro, barrio claro, con seguridad. No hay por qué criticarla, me parece a mí. Lo importante es que darle a todos la posibilidad de tener algo. Claro, pues fíjate. Perdón, te interrumpí, Pablo, discúlpame. No, 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 pero viene en esto. Yo, igual esto de los desarrollos inmobiliarios, esto yo hablaba, pero está bien, yo no lo había mencionado, porque es un punto interesante este de los country, que muchas veces son denostados,
aunque también adentro hay robos, pero como proyección de patria, de provincia, de no vivir, y de los desarrollos inmobiliarios en plena capital, donde se hacen edificios de 10 pisos, de 15 pisos, etcétera. Y fíjate, para la gente común, ni siquiera la tan común, porque ¿qué programas de vivienda han empleado? El Procrear. Bien, son sorteos. No sirve, fíjate lo que estábamos hablando antes. El trabajo, yo trabajando, mi papá lo vi trabajar y compró su casa y pudimos comprar, tener otro más grande, etcétera. Y esto es sorteo. Fíjate la mentalidad, y eso lo hace gente que tiene estudio y todo eso, pero son criterios distintos, ¿no? Sí, son ideologías, pero a ver, ¿por qué no hacer desarrollos inmobiliarios para la gente de clase media, que no tenga la posibilidad de vivir en un country, pero se puede hacer cosas muy hermosas, muy lindas, con parques y financiada parcialmente por el Estado, pero que sea un desarrollador privado, que sepa llevar las cuentas y que no robe, o no robe tanto, bueno, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Gobierno. ¿Qué pasó con un escándalo que, como siempre en la Argentina y habrá en otros lugares, el tema de las viviendas que fueron... sueños compartidos. Volvemos a lo mismo. Desastre, sí. Entonces, y después hay otro tema muy interesante que ha surgido con el tema de la pandemia, no tanto de la cuarentena, y que a mí es un tema que me apasionó mucho, y te voy a decir mi origen en eso. Yo leí un libro de un obispo francés que se llama Oración y Política, y donde él, evidentemente, oración no es el tema del rezar el Padre Nuestro ni política, él pone dos grandes valores: la oración como espacio sagrado y la política como el lugar donde uno vive físicamente. Y cómo tiene que haber una conjunción para que en la vida nuestra tenga espacios. Entonces, desarrollo un poco este tema de las ciudades. Este tema hoy se está volviendo. Este libro tiene como, no me estoy acordando el nombre del, yo lo leí varias, tiene varios libros, vos lo conocés seguro. Es de estos obispos franceses que fueron Henri de Livage, es otro, bueno. Pero hoy día se está dando una temática muy interesante, que es el tema de irse a los pueblos que están abandonados, o abandonados o son chiquitos. El otro día salió un artículo en La Nación donde muestra 6 pueblos de acá de la Argentina que tienen 150 habitantes. La historia de un pueblo en Corolén Suárez, no me acuerdo el nombre, que tiene un habitante. Entonces, mirá qué interesante para la Argentina si hubiese políticos estadistas que piensen, que diagramen, que diseñen la patria de acá para siempre. Porque lo que vos organizás hoy, estas cosas de infraestructura, medio que son para casi para siempre, ¿no? Sí, claro, queda para siempre. Vos al conurbano y eso ya quedó para siempre. Así como está el conurbano, va a quedar para siempre. Y, y bueno, fue hecho sin demasiada cabeza, en realidad, porque hay de todo, ¿no? Pero hay lindas urbanizaciones. Vos tenés Ciudad Evita, por ejemplo, ¿no? Ciudad Evita es una de las... Está bien. Pero con todas las extensiones que tenés, vos y yo conocemos La Matanza, por la ruta 3 tenés, es todo campo, González Catán, Virrey del Pino, etcétera, hasta Cañuelas, todo campo. Podría hacer urbanizaciones una detrás de otra, pero lindas, organizadas desde el principio, ¿no? Al tuntún, lamentablemente... Pero bueno, nos fuimos de tema, me parece. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo. El tiempo pasa volando. Entonces, nos encontramos la próxima vez para seguir con el tema de la propiedad privada. Te mando un abrazo. Un abrazo.